Muy buena gente, seguimos. Gente, continuamos por donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Vamos a intentar que este sea ya el último episodio, ¿de acuerdo? Nos quedaban un par de misterios por resolver, que no tenía ni la más mínima idea. Y nos habíamos quedado aquí, gente, que no llegué a completar esto de aquí, ¿vale? Y vamos a hacerlo ya en el capítulo de hoy. Os recuerdo, gente, que ya desde el capítulo anterior todo lo que estuvimos resolviendo fue mirado ya con guía, ¿vale? Porque esto ya es too much. Vale, pues aquí, gente, había que bajar el volumen para que saliese esto y no sé si hay que volver a poner, ¿vale? Pero lo vamos a intentar hacer bien. Aquí, ¿vale? A ver. Venga, esperamos un minutito, gente. A ver si ya me sale lo que es muy gracioso, gente. Es como... El código es muy por la cara. El código es abajo, 11 veces derecha y 11 veces izquierda. No sé de dónde mierda se han sacado eso. No tengo ni idea, gente. Pero bueno, nada, nos queda esto, gente, nos quedan, efectivamente, nos queda una página que ya deberíamos de tener a estas alturas. Y no sé, yo espero, gente, que no la liemos, tío, de cara al final. A ver, mira, está esto, gente, a ver, sería derecha 11, izquierda 12, vamos a ver, abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ay, ay, ay! Ahí está el amigo. Vale. Esta, sinceramente, no sé de dónde se sacan el código ese, pero vale. Vintage. Ahí tenemos, gente. Vale, pues en teoría ahora mismo ya deberíamos de tener las suficientes hadas. Vamos por aquí. Deberían de darnos ya la última página, gente, y... No. Vamos con un cohete. Era aquí, ¿no, gente? Sí. Mira, ahí lo tenemos, gente. Ya tenemos por fin el último, cascada primaveral, trofeo de plata. Y tenemos la última paginita. Gracias por jugar, trofeo de oro. Ahí lo tenemos, gente. Estas son las dos últimas páginas, ¿vale? Ya la hemos conseguido todo, gente. Esto, por lo que he estado leyendo, esto te explica cómo funciona el lenguaje de Tunic, ¿vale? Esto te explica cómo funciona el lenguaje de Tunic. Digamos, las tres primeras filas, que son como más grandes arriba, creo que eso indican diferentes pronunciaciones del inglés, ¿vale? De las vocales, ¿vale? Cada una de las pronunciaciones de cada vocal. Y los de abajo, gente, son consonantes, ¿vale? Aparte tiene, te explica, así como en pequeñito, te explica como algunas reglas, gente, y ha habido peña que ya lo ha descifrado el idioma. Y esto es ahora lo que yo no entendía, gente, que vamos ahí a una torre, gente, y nos hacen falta, no sé si son 11 o 12 estatuillas de oro, ¿vale? Almas de vuelta 20, ahí las tenemos todas, ¿vale? Por cierto, ¿os acordáis que estuve probando aquí que salían como unos puntitos? Espérate, lo voy a buscar. Mira, aquí está esto, gente, que parece ser... Que aquí también en la etiquetita esa también pone cositas, gente. Pero bueno, que me gustaría tener este librito en físico, ¿eh? Esto, gente, esto es el hechizo de búsqueda, ¿vale? El hechizo de búsqueda es para cuando hay algo, alguna puerta secreta, tú pulsas eso. A ver. ¿Veis? Pero ahora mismo se dispersan y tal porque no... Perdona, no hay ningún secreto aquí, ¿vale?
Pero si hubiese una pared oculta, se arremolinan la, los tres puntitos amarillos, se arremolinan donde, donde sea. Bien, gente, hemos terminado ya todo. Nos tenemos que volver a la casa. Hostia, que ha funcionado. Ahí lo tenemos. ¿Veis, gente? Tenemos ya todos los... ¿Vale? Y ahora si nos metemos aquí, gente... A ver... Lo que pasa es que esto que es al revés... Un momentito. Voy a ponerme aquí la chuleta de, del código porque son 100. Son 100 códigos. Ahí está. Me parece, gente. Mira, vamos a meternos ahí dentro. Aquí está. Llegamos a esta parte. Vale, hay 12 pilares. Cada pilar representa cada una de las estatuas, gente. Y esto es como un pulpo calamar. Y ahora aquí si presionamos el código al revés, que sería arriba, izquierda, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, arriba, abajo, izquierda, arriba, izquierda. Ah, no, pero espérate, porque lo estoy haciendo mal. Ahora. Aquí hay que poner el código. Creo que, si no he entendido mal, hay que poner el código de la puerta de las montañas, gente. Que es el código ese largo. Pero al revés. O sea que espérate. Venga, otra vez. Arriba, izquierda, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda. Arriba, izquierda, arriba, izquierda, abajo. Izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo. Abajo, derecha, derecha, arriba. Derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, izquierda. Abajo, derecha, abajo. Izquierda, izquierda, abajo, derecha. Abajo, derecha, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, derecha, derecha, arriba. Derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, derecha, arriba. Derecha, abajo, izquierda. Abajo, derecha, arriba, derecha, abajo. Derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda, arriba. Arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba. Hostia, espérate. Arriba, izquierda, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, izquierda, arriba. Vale, lo he puesto mal, gente, porque seguramente es que ha hecho lo de la mierda esta de la bolita, cojones, y me he mirado y he perdido por dónde iba. O igual hay que escribir el mismo código. A ver, voy a intentarlo un par de veces, gente, como tenemos tiempo de sobra. Va a ser un capítulo corto, a ver otra vez, gente. No lo voy a decir en voz alta. Arriba,
No, pues lo he escrito mal, ¿eh? Debería de salir otro código, gente. Realmente no. Lo voy a intentar otra vez, pero esta vez lo voy a poner bien, el código, ¿vale? Lo voy a poner normal. Debería de salirnos, gente, una URL, que si queréis os la dejo en la descripción, pero eso no lo puedo grabar porque eso lo tenéis que buscar por internet. Y aparece, es una chorrada, ¿vale? No tiene ningún. Parece ser que te dan alguno, te da algo como algún mensaje, pero no. La gente todavía no sabe qué es lo que es. Lo voy a hacer al revés, gente, y si no, ya lo dejamos, ¿vale? Vamos a terminar ya el juego. A ver. Vamos a ver. Perdonad si se escuchan golpes, gente. Porque me quería que era del juego, pero llevo un rato escuchando pom, pom, pom. Otra vez estamos con el puto martillo de los huevos. Vale, pues no me sale, no sé cómo cojones que escribe el código, ¿vale? Pero aquí se supone que te salen, si lo haces bien, te debería de salir aquí una URL, ¿vale? Y la URL, si te metes, te aparece una página web con una, como con una imagen en bucle, una mini animación en bucle, pero es una chorrada, todavía no se ha descubierto qué significa del todo. Vale, pues esto ya está, gente. Mira, vamos a dejarlo esto ya. Yo creo que ya ha estado bien, gente. Ya hemos descubierto un montón. Vaya, hemos hecho casi el 100%, ¿eh? Es que sí. Están pegando golpecitos con un martillo, tío. Aquí, gente, en mi bloque, es que si los vecinos no hacen reformas 18 veces al año, ¿vale? No echan la casa bajo entera y la vuelven a reconstruir desde cero, ¿sabes? 18 veces al año, ¿eh? Como un par de veces al mes, no están satisfechos. No están satisfechos con su proveedor móvil. A ver, gente. Pues, gente, iros despidiendo ya de Tunic, ¿vale? Hasta aquí ya hemos terminado. Bueno, hay una cosita más, gente. Pero no me sé el código, tío. O si os vais, gente, a la tumba del héroe donde conseguimos la primera espada, ¿vale? Y vais de noche. Adiós. Y vais de noche. Escribís un código, pero no sé qué código es ahora mismo, gente. No estoy seguro. Y te desbloquean un cofre, pero es un cofre con una moneda. No se sabe. Parece más bien como una troleadita. Más que otra cosa. Vale, en principio. Final B. Sí, creo que sí. Vale, este sería. Es que estoy apagando porque no sé si se escucha muy fuerte los martillazos. Que este sería el final bueno, ¿vale? Que es el final para la gente que de verdad le ha gustado el juego y que quiere ir más allá, ¿no? Entonces debería de haber conseguido eso, resolver todos los misterios de Tunic para poder acceder al. O sea, que muy poca gente realmente habrá visto este final, a menos que se haya visto una guía o sean el puñetero Sherlock Holmes en persona. Y eso que yo he descubierto por mi propia cuenta un montón de puzzles, gente, pero había los 4 o 5 últimos que hemos resuelto, no tienen ningún sentido. Claro, ahora con la sabiduría del manual de instrucciones no ataca y es como que corta el ciclo o algo así, ¿veis? Se convierte en.
¡Qué bonito! Es un tunic de mayor. Y ya estaría, gente. Y me parece que ahora salta la... Sí, no vea. Se tiene que estar... Igual cuando se para la música, igual sí se escucha. Están a dos manos. Están... Ah, mira, gente. Ahora aparece el grande acompañándonos, tío. Es posible, gente, que lo de la URL y todo eso, gente... sea como una pista para una especie de Tunic 2, pudiera ser. Se baraja esa teoría. Un Tunic 2 donde manejemos al grande. Hostia, qué bueno, mire, mire. Haciendo lo del ángel en la nieve. Por cierto, es una movida, gente. He estado mirando ya a fondo secretos y tal, tío. O sea, resulta que no solo... Bueno, pero sí, ya lo hemos visto, ¿no? Resulta que no solamente el colega, o bueno, los que han sido, se inventaron esta especie, ¿no? No es un idioma, ¿vale? Porque está basado en el inglés. Es como una especie de... Lo leí el otro día. Tiene un nombre en específico. Es como una especie de código cifrado... Una manera como de encriptar un idioma, ¿vale? No es un idioma per se, necesita del idioma base, que es el inglés. Pero es que aparte de eso, que eso se llama el Tunic, me parece que es, hay otra cosa, que es que por lo que se ve, la banda sonora, los sonidos que al abrir un cofre, al cierto enemigo, un montón de cositas, también la música parece ser que es como una especie de, para que lo entendáis, como un código morse, que también descifra, es otro idioma aparte, gente. Pero es que la gente parece ser que ahora se está empezando a dar cuenta de que hay en algunas partes, gente, como unos patrones de colores que podrían significar, o sea, podría ser como otro tercer idioma, tío, en base a los colores, patrones y cosas así de colores, tío. Si esto es cosa solamente del tal Suldais ese, gente, me parece un genio el tío, ¿eh? O sea, es muy rollo como el colega que hizo el The Witness. Es un genio. Pero supongo que habrá tenido colaboración y ayuda. Pero vaya, el pollo, si él ha estado verdaderamente al cargo, a la dirección, ¿no? Y ha sido la idea suya, el tío es un genio, ¿eh, gente? Y nada, bueno, comentaros un poquito del juego, gente. Pues sí, ya os lo dije hace un par de capítulos, creo. El juego se ha colado en mi top 50, gente. Aunque yo no haya resuelto estos últimos misterios y tal, gente. Pero el juego ha conseguido lo que realmente se proponía, gente. O sea, si miráis entrevistas, veis al colega, ¿no? Digamos como al director, ¿no? Que su objetivo era eso, gente. Que te sintieras como cuando... jugabas de pequeño, que todo era muy misterioso. Claro, tú leías muchas veces los libros de instrucciones, venían a lo mejor en inglés, o a lo mejor prácticamente ni sabías leer, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando toqué mi primer juego Rayman, por ejemplo, supongo que sabría leer un poquito, pero lo justo, ¿sabéis? Lo justo que hubiese dado en preescolar. Vale, gente, pues... nueva partida plus, ¿vale? No me importaría jugar una nueva partida plus, tío. Me ha parecido el juego una obra maestra, tío. O sea, hacía mucho tiempo que no me topaba con un juego de este calibre, tío. Lo más parecido que yo me he encontrado, y por supuesto no tenía este nivel de profundidad, era más que nada a nivel estético, ¿no? Y lo bien que funcionaba el juego. Lo más cercano quizá el Cuphead, ¿eh? Cuphead o... no sé, así indies de este estilo. It Takes Two también, gente, me voló la cabeza a nivel de variedad de escenarios, variedad de mecánicas, variedad de situaciones. O sea, yo creo que de los últimos años, gente, juegos así pequeñitos que no llegasen al rollo AAA,
Cuphead, Tunic y el It Takes Two, que ya tira más por el rollo doble A, ¿no? Pero quitando el rollo triple A, esos tres que acabo de mencionar, gente, me han volado la cabeza a unos niveles que es que no consigue ningún triple A desde hace mucho tiempo. Los únicos triple A que se han colado de verdad en mi top 50 juegos favoritos desde hace muy muy poco: Resident Evil 2 Remake, Sekiro y poco más, ¿eh? Bloodborne, porque Bloodborne tardé un montón de años en jugarlo porque no tenía Play 4. Pero quitando eso, gente, y son, la mayoría son, fijaos, son de From Software, de Miyazaki. Pero quitando los AAA, gente, ya os digo, Tunic, Cuphead y el It Takes Two me parecen, no sé, me parecen juegos de replantearse si es necesario gastarse 500 millones de dólares, gente, en una mierda que se te olvida a las dos semanas, ¿sabéis, gente? Este juego no lo voy a olvidar yo en mi vida, Tunic. Al igual que Cuphead, no lo voy a olvidar jamás en mi vida, tío. Y It Takes Two, gente, me da mucha rabia que no esté, que no puedas jugar tú solo, tío. Que requieras sí o sí de una persona, tío, de un compañero. Me toca mucho los huevos, gente, porque It Takes Two es de mis juegos favoritos, tío, que me compraría y lo jugaría en bucle una y otra vez. Y no puedo, gente, porque no tengo amigo y tengo que jugar solo. O sea que... Pero este, menos mal que este no es cooperativo, y Cuphead igual, tío. Pero menuda obra maestra, tío. Volviendo a este juego, menuda obra maestra, tío. Ha habido algunos puzzles, gente, que después pensándolo en frío digo, bueno, esto estaba chupado. O sea, lo hubiese descubierto cualquiera. Pero, tío, te da una sensación como de verdaderamente de estar descubriendo cosas, de... No sé, gente, ha sido una experiencia muy chula. Tal vez sea esos juegos, gente, que la primera vez es única y especial, y yo creo que ya una segunda vuelta, a no ser que pasen muchos, muchos, muchos años, ¿no? Y me olvide de gran parte del juego, ¿no? De los detalles y tal, ¿no? Pero es un... Este yo creo que es uno de esos juegos, gente, que me gustaría olvidarlo, borrarlo de mi mente y volver a empezar de nuevo, porque ha sido tan... estimulante, tan fascinante ir descubriendo poco a poco los secretos, los de las páginas, ir descubriendo mecánicas, truquillos. Ha sido, de verdad os lo digo, ha sido una experiencia muy muy enriquecedora, muy, no enriquecedora la palabra, gente, muy eso, muy estimulante, muy incluso apremiante, ¿no? Cada vez que descubría algo, ¿no? Te daba el gustito ese de no, lo que acabo de descubrir, tío. Bueno, por ejemplo, el que hicimos, el cofre este del principio, tío, que digo, ¿y si le tiro una bomba y explota la pared, tío? Y se la tiré y explotó. Fue una sensación tan chula, tío, de Dios, de Dios. Hostia. Yo, gente, resumen final, si alguien que esté viendo esta serie en este preciso instante, me está escuchando ahora mismo, no ha jugado Tunic, se lo recomiendo 100%, gente. Me parece uno de los mejores juegos que yo he jugado en los últimos 5, 10 años, tal vez. Increíble, increíble. Y espero de verdad que salga un Tunic 2, gente. Lo espero con mucha gana. Lo espero con muchísima gana un Tunic 2, vale. Aunque no sé, no creo que salga, gente. Será un poquito como Fez. Fez es otro, gente, que tengo pendiente y que lo quiero, porque ese no lo llegué a completar en... también complicado de puzzle y tal, y tiene un rollito como este, gente, también el Fez, pero es mucho más antiguo, no sé si era de 2010, 2011, una cosa así, es, o puede que un poquito más, es bastante antiguo, gente. Ese también lo intentaré traer, ¿de acuerdo? A ver si somos capaces de pasárnoslo, y ese también es un juego que os va a flipar bastante, estoy convencido. Y nada, gente, lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Ya continuaremos con otras series. Lo dicho, una experiencia maravillosa, de verdad, que se lo recomiendo a todo el mundo. Quizás sí que el juego de cara al final empieza a apretar un poquito, y si hay alguien que no tenga mucha habilidad, especialmente niños, no, este juego es que... Ah, bueno, lo que pasa, gente, ojito que no lo he enseñado. Este juego es que es verdad que tiene una estética que puede llamar mucho a niños pequeños, niños de 5 añitos, de 6 añitos.
Y a ver, vamos a ser sinceros, gente, este juego no es para un niño de 5 años en cuanto a dificultad, ¿vale? El juego al principio puede apretar bastante, pero ya lo que es de cara al final aprieta mucho, mucho. Me está tocando bastante las narices el martillo, ¿eh, gente? Pero bueno. Que... mira, abrir automáticamente ayuda para secuencia. Esto no sé qué lo es. Pero, gente, reducir flash de daño a prueba de fallo, sin restricciones de resistencia. Esto es para que no te baje la barra de resistencia. Ayudas para romper cabezas con sonido. Tiene un montón de cositas para rebajarle un poquito, ¿sabes? Para rebajarle un par de tonitos al juego, que igual para eso, para que los niños se puedan un poquito, para que puedan jugar, porque si no el juego sí que es cierto que para una persona que no tenga, no esté muy experimentada jugando, puede ser duro, ¿eh, gente? Puede sufrir bastante en este juego. Vale, de hecho, en los últimos capítulos, ¿os acordáis? Lo de la catedral, gente, la arena esa de combate, sufrí de pelotas, ¿eh, gente? Y con el boss final, el descendiente, con el final A, también sufrí bastante. Me mató unas pocas veces, me mató 5 o 6 veces o más. Bastante duro. Pero que eso, gente, que si no lo habéis jugado, os lo recomiendo mucho, mucho. Si no tenéis consola y estáis pensando comprarlo en PC, os aviso, gente, que esto lo mueve hasta una tostadora, ¿eh, gente? No hace falta un ordenador de la NASA para moverlo. Un ordenador gama baja media tira de, pero de sobra, de sobra. Y nada, gente, que lo dicho, que lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Ya os digo, quizá otra de las mejores series que he subido al canal, la he disfrutado enormemente, tío, tal vez como, no sé. Es que ahora mismo no caigo, pero vaya, ya os digo, una de las mejores series del canal, recomendadísimo. Y lo dicho, gente, que lo dejamos por aquí, continuaremos ya con otra serie, gente. Después de esto, pues no sé qué, con qué me pondré, posiblemente, bueno, ahora me pondré a grabar Red Dead Redemption 2, gente. También me gustaría ponerme con Signalis, con el Crow Country. Me gustaría ponerme, a ver si termino Silent Hill 4. Me gustaría ponerme con Crash Bandicoot 4 también. Hay unos cuantos jueguecillos, gente, que tengo por ahí pendiente, a ver si me puedo ir poniendo y los voy subiendo al canal, que aparte también tengo un montón más atrás pendiente. Ya irán llegando la serie al canal, gente. Vosotros paciencia, de acuerdo, que es que no, aunque subo 2 vídeos diarios todos los días, no me da, se me acumula mucho. Sigo teniendo mucho acumulado, voy como con mucho retraso, ¿sabéis? Tengo cerca de 300 o 400 vídeos ahí en privado. Pues gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que hayáis disfrutado de esta pequeña gran aventurita, porque me lo esperaba mucho más corto, me esperaba unos 11 o 12 capítulos y al final creo que han durado casi 20 capítulos la serie. Y nada, que lo he dicho, gente, que muchísimas gracias y nos vemos en próximas series. ¡Chao!